Buenas cofrades, ¿cómo estáis? Yo estoy súper, súper bien porque hoy os traigo un vídeo que os va a gustar. Lo que vais a tener que necesitar es un boli o un lápiz y un folio, ¿vale? Bueno, y este vídeo consiste en vosotros, ¿vale? Os voy a dar una pregunta, cofrade, y tenéis que apuntar todas las opciones en un papel. Uno, todas las opciones. Dos, todas las opciones. Tres, ¿verdad? Y cuando ya se termine las preguntas, parar el vídeo y responderlas. Y ya cuando termine el vídeo, os diré cuáles son las verdaderas y cuáles no, ¿vale? Así que... ¡vamos a comenzar! ¿Qué gremio fundó la Hermandad de la Esperanza de Triana? A, el de la hostelería; B, el de los ceramistas; C, el de los panaderos; D, el de la imprenta. ¿Quién fue el autor del Cristo de la Sed? A, Luis Álvarez Duarte; B, Ortega Bruce; Antonio Illanes; D, Antonio Duque de Luque. ¿En qué año admitió la Hermandad de los Negritos por primera vez nazarenos blancos? A, 1850; B, 1849; C, 1848; D, 1847. Es el autor del Cristo titular de la Hermandad de San Gonzalo. A, Luis Álvarez Duarte; B, Ortega Bruce; Antonio Illanes; D, Antonio Duque de Luque. ¿Qué bordador realizó el manto de la Virgen de la Victoria? A, Rodríguez Ojeda; B, Elena Caro; C, Paquilí; D, Talleres de Santa Bárbara. Uy, 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 uy. Bueno, os voy a decir las respuestas. Las respuestas son: la Hermandad de la Esperanza de Triana, el gremio que lo fundó fue el de los ceramistas, ya por el siglo XV, por ahí. Después, la segunda pregunta es: ¿qué escultor talló el Cristo de la Sed? Fue Luis Álvarez Duarte en 1969. Y que por si vais por Sevilla, en Plaza de Armas, ¿vale?, hay una calle, un callejón, si es un callejón, que está un retablo cerámico en el taller donde se talló al Cristo de la Sed. Tercera pregunta. Tercera, sí. ¿En qué año dejaron salir los nazarenos blancos? No sé qué. Bueno, pues fue en el año 1848. ¿Vale? Cuarta pregunta. ¿Quién talló al Cristo de la Hermandad de San Gonzalo? Lo talló Ortega. Y por último, ¿quién bordó el manto de la Virgen de la Victoria de la Cigarrera? Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Darle un buen like, suscribirse y adiós.